dejo de sorprenderme porque hace ya más de 31 años que interpreto a Doña Jovita. Ahora en mayo van a ser 32 años. Generalmente me preguntan, ¿y hasta cuándo? ¿Y quién soy yo para determinar esto? ¿Termina o acaba? Me pongo en manos del destino. Y voy a ser más preciso porque soy creyente, me pongo en manos de Dios. Para hacer esto, que no deja de sorprenderme, porque cuando algo es de nadie y es de todo, a mí me toca llevar a Doña Jovita. Antes decía que me toca administrarla, pero no es mía, digamos, me toca. He llegado a tener regalos así en mi existencia, como acompañar en la radio algunos años a Luis Landricina, a quien quiero, admiro, con el que tengo una permanente comunicación, que a su vez me presentó al doctor Favaloro, donde trabajábamos juntos, con el doctor que aparecía los días sábados al programa donde estábamos, y ser uno de los invitados a los cumpleaños. El doctor le gustaba mucho el ruido, entonces éramos 9, 10, poquitos así. Y qué voy a imaginarme yo, que soy de Barrio Ardiles, de Villa Dolores, que me voy a imaginar que me tocara andar por la vida. La vida es un desafío permanente. Nosotros, ¿cómo te llamas? Aún. Más tiempo. Se me ocurre que está ahí el toque. Pero tu casa, como mi casa, es el mundo. Nosotros los seres humanos, esta tierra es nuestra casa, el planeta. Los seres humanos hemos inventado estas cuevas cada vez más bonitas, porque allá lejos, en la antigüedad primigenia, hace miles y miles de años, nos guarecíamos momentáneamente por el frío, por la lluvia, o lo que sea, en una cueva. Pero el ser humano fue nómade, anduvo. Nuestro cuerpo, nuestra genética está preparada para moverse, para andar. Che, yo voy hablando, pero ustedes córtenme y pregúntenme lo que es. Pero mientras tanto voy desarrollando un imaginario. Matías, imagínate que hubieras nacido hace unos 5.000 años atrás, y tenías que andar así. Como hay civilizaciones que todavía andan así, pequeños pueblos originarios, que todavía caminan. Cada vez le hacemos más imposible esta posibilidad, porque inventamos el mundo, lo loteamos, hemos loteado, inventamos leyes, un montón de cosas. Pero el hombre, con su espiritualidad, su creencia, con todo su ser, su imaginario, el hombre anduvo caminando. ¿Qué pasa ahora con la salud? ¿Qué nos dicen los médicos a nosotros que ya empezamos a trajinar lo que se llama la tercera edad? Nos dicen que caminemos, que nos hemos olvidado de algo fundamental. Y hace poquito tiempo hemos inventado los autos. En los miles y miles de años que vivimos, los autos están hechos hace poco. El azúcar que comemos, que anda por ahí, también es un invento muy reciente. Es un invento propio de la revolución industrial. Inventamos el azúcar. Y cada vez inventamos más pociones mágicas para ser más felices. Te lo dice la publicidad: tenés que comprarte vaquero, tenés que comer aquel yogur. Entonces, nosotros, yo trato de pensarme así, pero. No quise decir pedo, quise decir pedo. Sí, subconsciente, pero a los chicos les viene el pedo. Y una cosa notable es que están con los brazos cruzados. ¿Sabes lo que significa eso, no? Que están con los brazos cruzados. Están en defensiva. Porque. Claro, están en defensiva, y eso hace uno decir, fíjate.
cuando va, yo me toca, hace mucho que actúo, y hago de vieja, así estoy escondido, y cuando estoy actuando, y ¿sabes cuándo me quedo tranquilo? Cuando se olvidan de los brazos y los sueltan. Ustedes sigan, sigan, porque aparte es un gesto de libertad de ustedes, es un gesto de libertad. Con los brazos estoy diciendo, acá no entra nadie. ¿Por qué? Porque mi corazón es mío. Y la llave del corazón, el picaporte, está del lado de adentro, se abre desde adentro. Por eso, eso tiene que ver con la libertad. Yo voy a aflojar mis brazos cuando me sienta cómodo y cuando no me dé cuenta, porque ocurre que estoy actuando y a los 40 minutos, 30 minutos, todos aquellos que estaban con los brazos cruzados, porque van y se sientan ahí, a ver, haceme reír. Es, haceme reír, travesti rural. Yo hablo desde ahí, desde la fragilidad y lo pequeños que somos los bichos humanos. Los bichos humanos. Hace poquito no sabía cómo resolver un mensaje, porque había que hablar sobre las redes sociales y esta tendencia que hay de meter en el Facebook, por ejemplo, o en Instagram, o cualquiera, las fotos íntimas de la familia. Me refiero, no íntimas que tengan que ver con el erotismo ni nada de eso. También hay de eso, pero digamos, todo aquello que forma parte del territorio sagrado del hogar. Hay gente que pone la foto de los chicos, entonces si alguien te quiere, si alguien quiere intervenir de manera violenta, meterse en tu familia, ya sabe todo, porque te has mostrado la cara de tu bebé, de tus chicos. Entonces estamos, hay un territorio sagrado que forma parte del espacio del amor que tenemos, que debemos cuidar. Eso se llama familia, se llama hogar. Y no se puede andar publicando, mostrándolo así con tanto desparpajo, porque está lleno de depredadores afuera. Hay muchos bichos malos, bichos humanos malos, que tienen su maldad. Porque esa maldad que tienen es una especie de venganza por haber sufrido, por haber, son hijos de maltratados, son hijos de golpeados, son hijos de la violencia. Y quieren desquitarse de tanto dolor que pueden haber sufrido y se convierten en personas que hacen daño. Nosotros con las redes sociales publicamos este territorio sagrado que es la intimidad familiar. Con un deseo de mostrarnos, pero hay cosas que no son para mostrarle a cualquiera. Las redes sociales, hoy un tipo en China puede meterse en tu casa y decir, Matías, mira, Perdóname, las redes sociales. Y entonces digo yo, ¿cómo puede doña Jovita contar el valor de la intimidad de la casa? Y me acordé del hornero, la casita del hornero. Es perfecta porque tiene ventilación, tiene el oscurito del nido, la intimidad y la calidez, porque la entrada del, es así, con una vueltita, y ahí empolla. Y en ese espacio secreto, privado para la ternura, ahí pone su huevo y ahí tiene sus pichones. Y ellos están alerta. Apenas si nosotros nos metemos a sumar, el hornero lo abandona antes de terminar la gestación de los huevos y abandona ese espacio y va y hace otra casita. Entonces, utilizando eso pensaba que era una hermosa manera de decir, miren cómo nos hemos alejado nosotros, los bichos humanos, de la naturaleza. Y lo comparo con el paraíso que perdimos cuando nos creíamos que éramos mejor que Dios. Entonces queríamos saber y dominar la ciencia del bien y del mal
al alejarnos de estas cosas sagradas. Cuando el ser humano todo lo lleva a la razón, a la razón y quiere resolverlo, está en un camino, en una cornisa que tiene mucho riesgo. La razón tiene que ir acompañada con actitudes espirituales, como por ejemplo la humildad, como por ejemplo la capacidad de reflexionar en todo y poder así comprender mejor el fenómeno esto, por qué estamos vivos, a qué hemos venido, el valor del amor. El amor es algo que se trabaja todos los días, es un descubrimiento cotidiano. No te va a venir la suerte. Esto lo comparo con la composición musical. A mí me gusta hacer canciones y nos decían los profesores cuando nos enseñaban música, la inspiración viene, pero te agarra trabajando. Si no estás buscándola, no viene, no puede venir mágicamente si estás al pedo, vamos a decir, si estás ahí. Va a venir, pero la inspiración viene, pero te tiene que agarrar preocupado con la hoja en blanco escribiendo la canción. Va a venir la inspiración, pero viene como una especie de premio a esa búsqueda, a esas ganas que tenés vos de contar. Y eso es la vida. Todo va a venir, pero te tiene que agarrar trabajando. Te tiene que agarrar trabajando. Y en el trabajo tiene que funcionar todo, tu capacidad para reflexionar, para saber qué estás haciendo en este mundo. Bueno, más o menos esa es la cosmovisión que tengo yo, desde donde me toca interpretar a una viejita. A veces recién en la televisión me preguntan, ¿por qué hace una vieja? ¿Por qué hace una mujer y no otro personaje? Bueno, apareció Doña Jovita y me gustó. El argumento que tengo para contestar, y debe haber otro que todavía no tengo la lucidez para sacarlo afuera, probablemente las terapias y la reflexión. Pero Doña Jovita es una perdedora, ella no es una ganadora, es una perdedora para el mundo de hoy. Pero en el fondo yo creo que es una ganadora, porque a pesar de que es vieja, que ya es una contra en la cultura donde solamente tienen valor los jóvenes, entonces es vieja, es del interior, o sea que está lejos de todo, es pobre, otra contra más, y es mujer. La mujer hace muy poco tiempo, bueno, uno de los motivos por los que estoy acá es porque estamos en la Semana de la Mujer y mañana es el Día de la Mujer. Y la mujer parece que no hubiera sido un ser de igual valor que el varón. Tanto que hace poquito tiempo la mujer en Argentina puede votar. La mujer no podía votar, opinar, nada. No podía existir una mujer intendente como tenemos aquí, ¿no? No podía existir. Y hoy en día nos damos cuenta de la bendición que es tener a las mujeres armonizando la vida, armonizando la familia.